Así sazonáis las longas, guatoncito, tirándolas al suelo. Si la voy a secar al suelo, con el niño completo. Si la voy a secar al suelo y no pasa más de 5 segundos, y la parrilla lo soluciona todo. Hey guys. Tuvimos que recrear el abrazo porque recién despertando. 2 de junio, mi día de cumpleaños, 34 cumplo, aunque parezca 27. Anoche fui a ver el partido donde Bastián. Por favor, Gustavo. Por favor, Gustavo. Gustavo, por favor, mi público me han echado de menos en el bloque Sauce, que más entretenido cuando estoy yo. Bueno, ahí me pidieron que me quedara hasta después de las 12 porque me querían saludar. Obviamente Bastián me dio mi primer abrazo. Soy el primero en decirte feliz cumpleaños. Quizás. Hola, Yuri. ¿Qué has dicho? Ya, chiquillo. Por la torta. Nos vemos. Chao. Gracias. Hey. Es mi cumpleaños, ¿por qué no? El día estaba perfecto. Está llevando afuera, hace frío, comí súper rico. Rico tuto. ¿Con tarjeta de gestión? Con tarjeta, por favor. La Serrana es un lugar súper, súper bueno, pero no había señal, así que realmente comí solo. Bueno, y ahora me voy a regalonear con películas y estar acostadito. ¡Feliz cumpleaños! ¡Oli! ¡Y muchas cosas! Dejó de llover, se ve, me veo oscuro, se ve muy bonito estos colores, porque despejó para el atardecer, está muy bonito. Enfrentaba la pregunta si me gusta celebrar cumpleaños o no. Siempre digo que no, porque todos esperan como una celebración grande, arrancar a un local, y eso a mí no me llama mucho la atención. A mí me gustan más los pequeños detalles de alto impacto, cosas muy chicas, pero significativas. Por ejemplo, una llamada telefónica, un post más extenso a lo normal en Facebook, en redes sociales, un gran abrazo, visitarme a mi casa, cosas pequeñas. Pero que toma involucrarse verdaderamente. Esa es mi idea de celebración de cumpleaños. Mira qué lindo. Está súper rico ese queque. Jamoncito, quesito, manjar, mantequilla, café. ¿No tomaron té? Muestra tu pijama nuevo, po. Sí.